Pues nosotros llegamos aquí en 2010. Frente tenemos Casa Selva, que está, los primeros documentos, la fecha del 1604. Nosotros como grupo empezamos en Bedieyo en el 2010 y en el 2011 ya subimos para esta casa, para Casa de la Selva. Empezamos porque o lo hacíamos o se caía al tejado. El jueves 25 de mayo se celebrará en los juzgados de Boltaña el juicio por usurpación a los habitantes de la selva. La acusación corre a cargo de la Confederación Hidrográfica del Ebro, la CHE. Desde el 2010, los nuevos pobladores han rehabilitado las construcciones y los terrenos aledaños. Se han recuperado las huertas, los olivos y los almendros. Se crían algunos animales. Intentan recuperar la forma de vida tradicional de estos valles. Una forma de vida que fue arrasada por los intereses de la dictadura y de la CHE. Andaba de bar en bar, buscando sitio para bailar. Me apetecía fumar y tú tenías fuego para darme. Tu mirada decía morena, te quito la pena, ay, ay, ay. Y la nena que no está pa' broma se dio una alegría para el corazón. Bueno, pues esta es la valla de la vergüenza. A los habitantes de la selva se los acusa de usurpación. Se enfrentan al desalojo de su casa, penas de entre 3 y 6 meses de cárcel y sanciones económicas. ¿Pero qué otorga esta legitimidad a la CHE? Nosotras suponemos que se basa en la posesión de unas construcciones muy grandes y un papel en el que pone que ella es la propietaria de la selva. Los pobladores de la selva no tienen ese papel. Apenas tienen cosas pequeñas. El humilde respaldo de los antiguos pobladores que sintieron que sus medios de vida les fueron arrebatados por la CHE. Quizá la determinación de construir una forma de vida en libertad y equilibrio con el medio, en este pedacito de monte del que los quieren echar. Dando vida a los pueblos, creando espacios educativos. Tienen algunas cosas más, no demasiadas. Entre ellas, el apoyo y la ilusión de las muchas que vamos a defender este proyecto ante los que casi siempre acaban ganando. Dame todo ese rico veneno de.